Bueno, señores, ayer el Procurador General de la República, el señor Francisco Domínguez Brito, habló sobre los papeles de Panamá y dijo que el gobierno dominicano va a pedir datos a sus colegas de allá, porque eso hay que seguirlo. Hay algunas cosas que Domínguez Brito dijo que ustedes van a ver y otras que no van a ver ahí, pero yo se las voy a decir. Vamos a verlo. Esta solicitud la hacemos en función de determinar si existen nacionales dominicanos con cuentas especiales y que hayan realizado algún tipo de maniobra tendiente al ocultamiento, a la evasión fiscal o al lavado de dinero o algún tipo de negocios ocultos que nos puedan hacer presumir la ocurrencia de un hecho criminal. Formalmente, con esta solicitud de cooperación y de información al Ministerio Público Panameño, iniciamos una investigación sobre dichos documentos y los impactos que pudieran tener con la República Dominicana. Bueno, dentro de las cosas que decía Francisco Domínguez Brito y que no están ahí, es que él decía que aquí hay varios mitos que hay que ir rompiendo. Es decir, de alguna manera él quiso mandar la información de que aunque supuestamente se va a investigar, pero que ahí hay muchos mitos, ¿verdad? Que no, como que eso no tiene la mayor realidad o credibilidad. Y dice, estamos hablando probablemente de operaciones de hace más de 20 años. Dice, como diciendo, nosotros, la gente que estamos aquí, no tenemos ninguna culpa. El asunto de Panamá, desde el, como lo veo yo, es el siguiente. Ustedes saben que hay muchos países o unos cuantos países en el mundo donde usted lleva dinero y lo guarda ahí, o los bancos abren unas supuestas cuentas lo ahí y no tiene que dar explicación de eso. Usted tiene eso ahí y no tiene que decir si ese dinero de donde usted lo sacó, y eso tiene un secreto full que nadie lo sabe, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la gente que está en países donde está regulado y donde fluye la información sobre las fortunas que tú tienes, que coge su dinero, trata de sacarlo y colocarlo allí? ¿Para qué lo coloca? Para hacer, para evadir eso, para lavar dinero, para que nadie sepa lo que tiene, para tener empresas de carpetas que les sirven como aval para cobrar cosas que no tienen que ver. Entonces venden una cosa por aquí, pero entonces lo facturan a nombre de esas empresas, y esas empresas aparecen en esos sistemas por allá. Entonces hay mucho de todo. Hay gente aquí en este país, que es gente rica, que seguro que está ahí, gente también que tiene intereses con holding y cosas de esas que lo sacan por miedo a lo que pasa aquí. Ustedes saben que aquí hay todo tipo de mafia, robos en los bancos. Miren lo que pasó en estos días con el mismo banquito este de Peravia, con la participación y el conocimiento de la superintendencia de bancos. Miren lo que pasó con Baninter, con que nosotros el pueblo se puso a pagar por unos dineros que ni siquiera existían, que banco aquí abrieron de que cosas de crédito en certificado de en esos bancos offshore, que ellos le llaman, pero ese dinero nunca lo depositaron en los sistemas. Entonces, aquí en este país, particularmente donde hay tantos políticos ladrones, aquí en los últimos 30 años, por lo menos 5.000 políticos muertos de hambre tienen que haberse hecho millonarios.
por lo menos 5.000, y no cuadraría lo que han ingresado legalmente con lo que tienen. Entonces, ustedes pueden estar seguros que si alguna vez se conoce eso de Panamá aquí, ahí aparecerían los principales actores de la política dominicana. Los principales actores. Por eso, eso que dice Domínguez Brito, eso nadie le haga caso. No es verdad que la clase política dominicana de todos los partidos, ¿verdad?, que se ha hecho millonaria ahí y que toditos participan en eso, se va a autoflagelar, a suicidarse. Eso no se va a decir. Ahora, o se puede decir y no hacer nada. ¿Qué? O decir y no hacer nada. No lo van a decir, lo van a decir ellos mismos. Ellos no lo van a decir. No lo van a decir. Eso no lo van a decir. Obviamente, claro que no se va a hacer nada aquí, pero no lo van a decir. Una cosa que tiene que saber la gente es que ahí van a aparecer miles de nombres de gente que no tiene ni idea de que está ahí. Ustedes saben lo que se hace aquí, que se buscan nombre y cédula y se hacen compañías a nombre de gente que tú conoces. Aquí hay gente que trabajan en instituciones donde hay que presentar la cédula y te cogen el número de la cédula, lo registran ahí y después con ese número hacen diabluras, hacen negocio, te meten en el padrón del partido. Aquí hay cientos de miles de personas que ha aparecido en el padrón de tal partido que nunca se inscribió y lo cogieron ahí. Y aquí hay muchísima gente que es empresario sin haber sido empresario nunca. Miren lo que pasó con los títulos de aquí, del IAD, del Instituto Agrario Dominicano y Bahía de las Águilas. ¿Qué pasó con el director del Instituto Agrario Dominicano? Se metió en el padrón de la Junta, hizo un asentamiento virtual y le dio tierra a fulano. Ninguna de esa gente sabía eso, no sabía. Entonces, eso, aquí hay miles de compañías y cosas de esas de gente que no, que tienen que estar registrados como dueños de cosas que no son. Un mensajero, por ejemplo, de una farmacia de Jaime Rodríguez Guzmán, el que era director del Instituto Agrario Dominicano y que hizo ese fraude, era propietario terrateniente en Bahía de las Águilas, un mensajero de una farmacia de él, y él que sabía, yo era mensajero de esa farmacia, pero tenían la cédula de él y la nómina. Entonces, eso es una cosa que aquí en este país, aquí nunca se va a dilucidar eso. ¿Quiénes son los tipos que tienen los dineros? No le hagan caso a eso. Solo quiero decir que a esta hora ya un fiscal federal en Argentina ha admitido un pedido de investigación contra el presidente Mauricio Macri, que aparecía con una cuenta, por esta cuenta, una investigación federal contra el presidente, eso en Argentina. También que el primer ministro británico, David Cameron, ha admitido que tuvo acciones en una empresa que era de su padre y que también figura en la lista de paraísos fiscales. Y el primer ministro de Islandia renunció. Ese renunció. O sea, eso está teniendo, pero eso allá. Sí, teniendo consecuencias. Mira, existe una posibilidad de que sepamos los nombres de las empresas dominicanas, porque esto es un consorcio periodístico y tengo entendido que van a subir todos los datos a internet. O sea, va un momento. Lo que pasa es que República Dominicana no está en el centro de la mirada del escrutinio de la prensa internacional. De nada. Tú no ves lo que está pasando en Brasil y la Odebrecht. Único que mencionan a República Dominicana es porque está aquí el jefe, que fuera jefe de seguridad, Hugo Chávez, en Cascana, ese lo mencionan porque era el mismo procurador general de la República que está hablando de que le estoy pidiendo, mira a ver de Odebrecht. ¿Qué ha dicho? No, pero además en los paraísos fiscales República Dominicana tuvo gente, sabía las cuentas, nunca se publicaron las cuentas de lo que tenían dinero en Gran Caimán, que era eludiendo pagar impuestos locales, y al contrario, se hizo que este pueblo lo pagara. Nosotros tenemos un cambio y estamos regresando de una vez.